la sociedad boliviana ha sido y es tremendamente clasista y marginal. Desde la fundación de la República hay un conjunto de la sociedad civil, de los campesinos, de los obreros, y sobre todo de las mujeres, pero sobre todo de las mujeres más pobres, que han sido excluidas de todo sistema en nuestro país. Una de las respuestas más cercanas ha sido el microcrédito. Entonces, mi nombre es Moisés Guzmán, soy el responsable de la oficina regional de Potosí. Estoy trabajando desde el año 1999 en esta oficina y con este programa. Entonces, iniciamos un proceso de empoderamiento de la sociedad civil con la otorgación de los primeros créditos. Eso fue en abril del 1999. A partir de ese instante, han transcurrido 9 años en los que Foncresol ha mantenido una línea y una orientación política y una orientación económica del microcrédito. Posibilitar que las mujeres accedan a una fuente de financiamiento sin las condiciones que la banca formal exige, como garantías, como fuentes de repago, en una economía rural, en una economía de pobreza, es tremendamente injusta. Por tanto, el Foncresol en Potosí, a través de las cajas comunales, quiere democratizar el crédito, hacer posible que las mujeres que no tienen garantía, que no son sujetas de crédito para la banca comercial, puedan acceder al financiamiento. Es imposible no entender la necesidad de las mujeres, y es imposible no entender la necesidad de los pobres de acceder a recursos financieros. Soy presidenta. Estamos recién, estamos 2 meses, ¿no? Cuando de nuevo el ciclo se cesó, ahí nos han elegido. Somos 3 personas que ocupamos la mesa directiva. Bueno, nosotros hemos empezado el 2000, en el mes de junio. El ingeniero había estado caminando y teníamos un centro más antes, o sea, centro de señoras. Y en ahí el ingeniero llegó y nos preguntó si podíamos sacar dinero, estaban prestando dinero, así más o menos. Entonces de ahí hemos empezado. Esa vez éramos 14 personas. 14 personas, eran un solo, 2 hombres eran. Es que el Hatchkaran, ¿no? Y hasta ahora hay solamente 3 hombres hasta el momento. Ahora ya somos 27. El dinero que sacamos es para algunos para negocios, algunos para hacer construir sus casas. Y más o menos, no hay veces, siempre falta el dinero. Entonces, con ese objetivo sacan el dinero los señores. Y tenemos 2 formas de trabajo. Y otros tenemos actividades. Las actividades que hacemos es que cada señora en 2 grupos cocina, 2 personas cocinan. Y ese dinero no se junta a la caja chica, sino va, compramos algo, ¿no?, para Día de la Madre o para Navidad, con ese dinero. Y sería todo eso. Mi nombre es Dustin Suárez. Soy el responsable del Foncresol Regional Chuquisaca. Foncresol estamos haciendo crédito desde el año 2000. Estamos apoyando a los pequeños productores de leche. El año pasado hemos empezado otra metodología de crédito. Se refiere a lo que es las cajas comunales. Actualmente tenemos alrededor de unas 23 cajas comunales. Cada caja está compuesta más o menos por unas 10 a 12 personas promedio. Tenemos más o menos colocado entre unos 137 mil bolivianos. Esperamos seguir creciendo y que el trabajo se vaya desarrollándose normalmente como hasta ahora se ha ido desarrollando. Y
Bueno, yo pienso que como institución que damos microcrédito, estamos contribuyendo en mucho en el área rural y en el área periurbana, ¿no? Porque creo que hay muchas personas que no pueden hacer sus actividades cuando no cuentan con recursos suficientes como para poder emprender las actividades que lo desarrollan a diario. Entonces, somos una institución muy flexible en los requisitos. En realidad, trabajamos con gente que no puede acceder a la banca formal. Estamos aceptando como garantías incluso algunos bienes muebles, en este caso movilidades, que en la banca formal ya no lo aceptan, ¿no? Por el alto riesgo que puede significar estas garantías a estas personas con la cual puedan acceder a los créditos. Creo que varias instituciones han optado salirse del área rural y empezar sus acciones más dentro del área urbana por este problema que se ha ido tropezando en cuestión de las garantías. No existen suficientes respaldo en el área rural como para que puedan acceder a los créditos, ¿no? Con respecto a lo que son las cajas comunales, mencionarles de que para nosotros es un reto esto de las cajas comunales. Recién estamos empezando a implementar desde diciembre del 2007 y bueno, todo el equipo está comprometido para el funcionamiento, así como la regional de Potosí, la nacional, y tanto en la parte administrativa, en la parte operativa, para que esta metodología que ha dado muy buenos resultados en la ciudad de Potosí pueda empezar a trabajarse aquí en la regional de Sucre, ¿no? Al margen de eso, también tenemos algunos otros proyectos con tasas de interés que son más bajas y con un 8%, por ejemplo, que hacemos, que damos a los migrantes bolivianos, una tasa realmente muy accesible para esa gente, para que pueda emprender su actividad o empezar a hacer su producción artesanal en muchos casos. Y creo que como institución siempre hemos estado velando lo que es la parte social y también la parte financiera en este caso, ¿no?